Lanzamiento oficial de Cupre Bolivia 2015 desde La Paz. Saludos cordiales, amigos televidentes, bienvenidos a una transmisión más en su canal Ciudadano TV. Hoy les presentaremos el lanzamiento oficial de Cupre Bolivia 2015, la cumbre para un periodismo responsable que en esta ocasión se llevará a cabo en la ciudad de La Paz desde Bolivia. Precisamente en ese país ofrecieron una rueda de prensa el doctor Fernando Alvarado, secretario nacional de comunicación, y Marianela Paco Durán, ministra de comunicación de Bolivia. Les recordamos que la Cumbre para un Periodismo Responsable es un evento que nace de una iniciativa ciudadana regional y nacional en la que participan varias entidades del Estado cuyo deber es el cumplimiento de los derechos de la comunicación e información. Vamos a revisar las declaraciones del secretario nacional de comunicación de nuestro país, Fernando Alvarado, y la ministra de comunicación de Bolivia, Marianela Paco Durán. Veamos. Nos encontramos en instalaciones del Ministerio de Comunicación. Acá los ministros de Comunicación de Bolivia, Marianela Paco, el ministro de Comunicación del Ecuador, Fernando Alvarado, y el rector de la Universidad Caspar Libero del Brasil, realizarán el lanzamiento de la tercera cumbre para un periodismo responsable que se realizará acá en la ciudad de La Paz el próximo 7 de diciembre. Adelante, por favor. Bien, colegas, muchísimas gracias. Buenos días. Vamos a dar la bienvenida al señor Secretario Nacional de Comunicación de la hermana República del Ecuador, Fernando Alvarado, a quien le damos la bienvenida también, es al embajador de la República del Ecuador, al señor Carlos Costa de Brasil, de la Facultad de Casper Libertad de la hermana República del Brasil. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar este acto de presentación y bienvenida a la Cumbre para un Periodismo Responsable 2015 que le toca a Bolivia. En primera instancia damos la palabra a Fernando Alvarado, Secretario Nacional de Comunicación del Ecuador. Adelante. Muchísimas gracias. Un saludo a la Ministra de Comunicación de Bolivia, a nuestro embajador y al representante de la Universidad de la Facultad de Comunicación de Brasil. Un saludo a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Realmente para nosotros es una muy alta satisfacción saber que Bolivia ha acogido la CUPRE, que es la Cumbre para un Periodismo Responsable, que se creó como una idea desde UNASUR en Ecuador. Los presidentes de UNASUR siempre estuvieron hablando de cómo hacer para aportar al mejoramiento de la calidad de la comunicación, de los comunicadores, del tratamiento de la información en los distintos países. Y una de las propuestas, hay varias en el tapete, fue tener una cumbre de periodismo responsable donde altísimos exponentes académicos, hemos tenido entre los más altos exponentes al vicepresidente también de Bolivia, que ha dado una hermosísima conferencia magistral en la CUPRE 2014. La CUPRE 2013 fue un éxito, la 2014 fue un éxito mucho mayor. La importancia era trascender las fronteras y compartir con todos los países de UNASUR, principalmente, esta oportunidad de que comunicadores, estudiantes de comunicación, medios, gremios periodísticos puedan acercarse un poco más cada vez a tener y escuchar estas charlas magistrales y esta visión nueva de un periodismo responsable, especialmente en Latinoamérica. Así que nosotros aplaudimos y agradecemos la iniciativa de Bolivia por ser el primer país de UNASUR que ha tomado la posta para la CUPRE, y también aplaudimos que Brasil lo haga para el 2016. Así que muchísimas gracias, ministra. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. A continuación, la hermana ministra Marianela Paco Durán hará uso también de la palabra. Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos de todo el país, a nombre de todo el pueblo boliviano y de nuestro gobierno, le doy la bienvenida al secretario nacional de comunicación de Ecuador, también a nuestro embajador acá en Bolivia, un saludo a Ricardo Ulcuango, también aquí al señor Carlos Costa,
representante de la Universidad Brasileña de la Facultad de Comunicación. Y bueno, decirles que hoy estamos lanzando la tercera cumbre por un periodismo responsable. Bien decía, es necesario, ¿no?, ver cómo estamos aportando a la sociedad desde nuestro trabajo en cuanto significa construir sociedades, los tipos de sociedades que construimos. Y bueno, parte de ese debate, parte de esa reflexión ha de concentrar esta tercera cumbre en nuestro país. ¿Cuál es la modalidad? ¿Cómo vamos a empezar? Está previsto empezar la segunda quincena de este mes de octubre, ¿no?, y va a ser una modalidad de forma directa en regiones. Vamos a estar, les digo en este momento, vamos a empezar en Cochabamba con el debate, luego vamos a estar en La Paz, en Yallagua, en Sucre y en Santa Cruz. En estos cinco, en estas cinco ciudades se ha coordinado con las carreras de comunicación para iniciar debates denominados en espacios como precumbres, de cara a el mes de diciembre, en que ha de ser una cumbre nacional, y como explicaba acá el secretario nacional de comunicación de Ecuador, van a venir personalidades internacionales entendidas en la materia a compartir con nosotros estas reflexiones necesarias en momentos de construcción, sobre todo en nuestro país, de un Estado plurinacional que busca el vivir bien. Entonces, esto está diseñado de esa forma. Se han de abordar ejes temáticos, por ejemplo, como la información y la comunicación como derechos constitucionalizados en nuestros países, el manejo de la información en la crisis del sistema capitalista. Ustedes ven nomás los titulares, por ejemplo, que nos lanzan desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, cuando en el caso de nuestro país nos hemos liberado de esos estamentos y tenemos nuestros propios medidores sobre la marcha de nuestra economía en nuestro país. Pero cómo nos enfocamos en ese tema, por ejemplo, será parte del debate que vayamos a tener en estos espacios. El otro tema que está planteado como eje es el discurso y la práctica y el abordaje informativo en temas de violencia. Y finalmente, un cuarto eje temático propuesto son las redes sociales, la comunicación y la política. Entonces, compañeras y compañeros, comunicadores, periodistas, estudiantes de las carreras de comunicación y la gente que quiera participar de estos debates está invitado. Si no lo hacen las cinco ciudades en estas precumbres, puede hacerlo el día 7 de diciembre, que es la fecha propuesta para esta gran cumbre. Han de llegar expertos internacionales de Europa, han de llegar de nuestro continente, ¿no?, para compartir estas reflexiones sobre estos cuatro ejes temáticos y bueno, seguir fortaleciendo nuestro trabajo al servicio de nuestro país, al servicio de nuestro pueblo. El motivo de esta conferencia es esa. Bien decía acá el secretario de que Bolivia ha asumido esta posta, luego le va a tocar a Brasil y así ha de recorrer por todos los países miembros de la UNASUR. Eso esperamos se vaya concretando y avanzando en estos mecanismos de integración que significan ese hermanamiento más fuerte de nuestros países, también en el área de comunicación, también en el área de periodismo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué aislarnos del resto de los temas, digamos, ¿no? Somos parte de todo esto y por eso hoy Bolivia está haciendo este lanzamiento para que todas y todos participen de estos debates. ¿Alguna consulta sobre el tema, compañeras? Adelante. Se han visto muchos casos sobre la autocensura. ¿Será un punto que se vaya a tocar el análisis de los medios de comunicación y el papel que juegan en este país? Bueno, la CUPRE la organiza cada país y la temática también la pone cada país, en este caso Bolivia. No sé si la ministra pueda responder esa pregunta, si es uno de los ejes que se va a abordar. Está en el primer eje temático, ¿no? Cuando dice la información y la comunicación como derechos constitucionalizados. Y ahí está constitucionalizado el tema de la autocensura. Y seguramente vamos a desarrollar todo lo que implica en derechos
que también está asociado directamente con obligaciones. ¿En qué medida la autocensura es válida, no ves? O cómo operativiza la autocensura, ya varios teóricos y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido diciendo cuáles son los límites. Seguramente será parte del debate, parte de las reflexiones de este eje, ¿no? Para ver en qué condiciones estamos, cómo asumimos nosotros y cómo lo asumen los teóricos desde un punto de vista más reflexivo, en un campo de acción mucho más amplio también, con la inclusión de quienes consumen el servicio que nosotros prestamos. ¿Y quiénes son nuestros consumidores? Nuestra audiencia, ¿no ves? Entonces seguramente ha de ser parte del debate y sería importantísimo que ustedes sean parte de ese debate porque lo viven a diario, ¿no ves? Están ahí en la reflexión permanente. Bien, perdón, una consulta. Antes de seguir con las consultas de los periodistas, vamos a pedir por favor el Secretario Nacional del Gobierno de la República del Ecuador va a hacer entrega simbólica de la CUPRE 2015 a la Ministra de Comunicación de Bolivia, Marianela Paco. Ahí vemos en imágenes. Ministra de Ecuador, con mucho cariño, con mucho aprecio y admiración para el pueblo boliviano, para su gobierno, para el presidente Evo Morales, para su trabajo como Ministra de Comunicación, le hacemos la entrega formal de la posta de la CUPRE 2015. Muchas gracias. Como verán, compañeras y compañeros de testigos, ustedes, no es una gran responsabilidad. Es una posta que al término del evento CUPRE 2015 hemos de transferirlo a Brasil, está acá ya presente, la posta que ha de ir hacia Brasil. Entonces, en ese momento también esperemos nos acompañen ustedes. Y ahora vamos a continuar con la fase de preguntas. Las preguntas, por favor, allá en el fondo. Se identifica el medio, por favor, les ruego. Eso es lo que va a ser parte del debate, ¿no? Queremos responsabilidad, queremos respeto, son parte de los valores del trato social y humano que deben existir, son valores genéricos. ¿Cómo se traslada? ¿Cuál su situación en el ámbito, en este caso, que nos corresponde a nosotros? El servicio que prestamos a la sociedad desde el ejercicio periodístico, desde el campo comunicacional. Se tiene también entendido que van a venir expertos a nivel internacional. Ya se están barajando algunos nombres que van a llegar el próximo 7 de diciembre a nuestro país. Ministra, por favor, gracias. Claro que sí, son dos especialistas de España que están viniendo. Después, si no me equivoco, están viniendo de Venezuela, están viniendo de Ecuador también, van a venir de Brasil, ¿no? Son varios expertos que en este momento no los tengo de memoria, pero sí vamos a poder debatir previamente, internamente nosotros, todos estos ejes temáticos que hemos propuesto, ¿no? Para que aportemos a la sociedad también nosotros, mirándonos y diciendo cómo estamos, y si la sociedad participa, no es excluyente, ¿no ves? Entonces, veremos qué también nos dicen ellos. Yo creo que eso es importante, la reflexión, el debate, y a partir de ello seguir cualificando y potenciando nuestro trabajo. Ministra, ¿por qué primeramente, Cristian Rojas de Oxígeno, ¿por qué primeramente Ecuador, Bolivia, bueno, se va a tal vez invitar a otros países más posteriormente, tal vez Brasil, no sé, Venezuela también se ha incluido, otros países de la región, ministra? Como hemos informado, es a nivel de UNASUR, es parte de ese fortalecimiento en la integración de nuestros pueblos, ¿no ves?, en estos mecanismos multilaterales que tenemos. Es para UNASUR, empezado en Ecuador, ¿no?, viene a Bolivia la posta y la posta ya está lista para transferirla a Brasil. El gran desafío para nosotros, queridos compañeros y compañeras, es que ese nuestro debate nos concentra a nosotros mismos, se amplifique más y es de hecho, por eso la coordinación también
con las carreras de comunicación del país, ¿no? Para que ya los estudiantes vayan participando y sean parte de estos debates, que han de ser parte de esa construcción teórica que permanentemente va evolucionando, ¿no? Entonces, ese es nuestro gran desafío ahora. Nuestra imagen de país, nuestra imagen de periodistas de Bolivia, nuestra imagen de comunicadores en Bolivia está en juego para el debate en esta cumbre. ¿Alguna otra consulta? Gracias, compañero. Bien, muchísimas gracias a todos por su presencia. Era, amigos de todo el país, concluye la conferencia de prensa acá en instalaciones del Ministerio de Comunicación. Acá los ministros de Comunicación de Bolivia, Marianela Paco, y el ministro de Comunicación del Ecuador, Fernando Alvarado, además del rector de la Universidad Caspar Libero del Brasil, realizan el lanzamiento oficial de la tercera cumbre para un periodismo responsable que se realizará precisamente en la ciudad de La Paz el próximo 7 de diciembre. Bien, así finalizamos esta transmisión de la rueda de prensa que se efectuó en Bolivia por el lanzamiento de la cumbre para un periodismo responsable que se realizará en ese país. En su intervención, el secretario nacional de comunicación de nuestro país señaló que cada país participante plantea la temática y la fecha en la cual se efectuará la cumbre para un periodismo responsable. Mientras que la ministra de Comunicación, Marianela Paco Durán, de Bolivia, señaló e hizo la invitación para que estudiantes de comunicación y profesionales del periodismo participen de esta cumbre para un periodismo responsable. Así finalizamos. Gracias por su sintonía. Lanzamiento oficial de Cupre Bolivia 2015 desde La Paz.